Entonces, esas son cinco áreas fundamentales que estos 60 días de lucha nos ha permitido lograr, y ahora viene una nueva fase, que es el remate, y desde luego eso va a implicar nuevas formas de convocatoria, nuevas formas de organización, nuevas formas de participación a todo lo largo y ancho del país. Se están terminando de diseñar para anunciarlas en las próximas horas a todos los venezolanos, pero eso es lo que viene, y viene muy pronto una nueva fase de esta lucha, y que necesita que nos mantengamos cohesionados, unidos y en las calles. Por eso hoy 29 de mayo volvemos a las calles, de donde no vamos a salir hasta que salga el tirano de Miraflores. Es decir, que julio es un mes definitorio, María Corina. Absolutamente decisivo. Absolutamente decisivo para todos. Entre esa nueva fase de lucha podría haber un paro nacional, como lo han pedido muchos ciudadanos. Efectivamente, y no se descarta comenzar regionalmente, sectorialmente, pero desde luego esto implica ya una nueva fase, como les decía, y habiendo logrado, porque lo importante es reconocer todo lo que hemos logrado. Mira, aquí estamos en la autopista. Hemos tomado la autopista como el espacio de la libertad. Maduro perdió las calles, y eso es algo que no vamos a soltar. Ahora viene una nueva etapa que ya no es de resistencia solamente, sino de avanzada. Y eso es lo que viene en las próximas horas, como hemos dicho, y se va a anunciar por parte de todos los sectores unitarios, que insisto, no son solo los partidos políticos, sino que tiene el movimiento estudiantil, que tiene a los muchachos libertarios, que tiene a los gremios, que tiene a los trabajadores, que tiene a todos los grupos sociales, que entendemos lo que hemos logrado ya, y desde luego que sabemos que este dolor y este costo infinito que se le ha infligido a la sociedad venezolana no será en vano. Yo quiero